Hoy la búsqueda de nuestras manzanas nos ha traído hasta Lebrija, a Sevilla. Aquí dentro nos está esperando Angelita. Vamos a hablar con ella de manzanas, cogeremos las que necesitamos para nuestra receta y a seguir aprendiendo y disfrutando con ellas. Entrad conmigo. Hola Angelita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, yo estoy con una duda así de entrada. ¿En Lebrija se come mucha fruta? Sí, ¿sí? Un montón. Tú sabes que la calidad es importante. Sí, y el hecho, por supuesto. El hecho de que Blue Whale esté detrás, entiendo que es una garantía para vosotros, ¿no? También, sí, de cara al cliente. Por supuesto que sí. ¿Cuál es la manzana que más se come aquí en Lebrija? La Golden. Golden, bien. Fuji también. ¿Te gusta lo dulce o salado? Dulce. Vale, has acertado, porque vamos a hacer un postre. Vamos a hacer un postre con hojaldre, con manzana y con almendra. Y había pensado en llevarme la Fuji. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy buena una manzana lección. Jugosa, ¿no? Sí, y muy dulce. Dulce. Estamos hablando de postres, pues hay que... Hay que consumir una manzanita que sea dulce. Vamos a ir cogiendo manzanas. De los pies de la Giralda nos hemos venido con nuestras Fuji Lily Blue. Sabéis que es una de las marcas emblemáticas que Blue Whale tiene para su variedad Fuji. Vamos a hacer un hojaldre y os voy a dar, mientras lo vayamos haciendo muy rápido, diferentes posibilidades para hacer. Lo primero de todo, comenzar a hacer la compota, y para esto vamos a rehogar la manzana, nuestra Lily Blue, en mantequilla. Vamos cortando la manzana en trocitos finos. Tengo ahí crema pastelera, ya sabéis, esa mezcla de huevos, azúcar, harina, leche infusionada con canela, con vainilla, un poquito de limón, un poquito de naranja. Hojaldre, o lo cortáis y formáis una especie de pastel, luego lo terminaremos, o en crudo lo rellenamos con la compota y la crema y lo horneamos. Hacemos la compota y vamos haciendo el postre. Tenemos nuestra compota, crema, pastelera. Aquí se están mezclando los sabores, esto está tibio. Vamos a esta que la tengo abierta. Es simplemente rellenar. O sea, esto tal cual lo llevaríamos al horno. Lo sellamos con el cuchillo. Vamos a espolvorear con azúcar glass. Y para romper este blanco, pues un poquito de almendra tostada. Y oye, había guardado yo por aquí unas hojitas de menta, que para esta Lily Blue yo creo que es la compañía perfecta. Ahí tenéis. Otro postre rico. A disfrutar de las manzanas.